Estaba tarareando otra vez. ¡Rebelión! Por eso te pusiste así. Pues claro que me puse así. Bastante tengo con memorizar las fechas de Vince como para que encima me molesten con esa horrible canción que será obra de Pips. Ya sabía yo. ¿Necesitas algo? Creo que sí. Soy Sofronia, por cierto. Necesito la ayuda de alguien que esté al menos en quinto. ¿Conoces a Herodiana Byrne? No, olvídalo. Ya me supongo que no. Parece que nadie aparte de mí la conoce. Es nada menos que la mayor maestra del depulso de todos los tiempos. E incluso enseñó en Hogwarts. Qué interesante. Me sorprende no haber oído hablar de ella. Es un insulto que no sea más conocida. Suelo leer sobre grandes brujas en mi escaso tiempo libre. Hay muchas. Al leer sobre ella, me enteré de que construyó una sala secreta para practicar depulso en Hogwarts. Sin embargo, al estilo de Herodiana, no se puede entrar si no se conoce de pulso, que, por supuesto, nos enseña en tercero. Y tú estás en tercero, así que... Las pillas al vuelo. Por lo que he leído, es posible que su atuendo siga ahí. Me encantaría verlo. ¿Podrías conseguir el atuendo de Herodiana y enseñármelo? Si me dices a dónde ir, veré lo que puedo hacer al respecto. Solo debes ir a la sala de Herodiana, que está en la base de la Torre de Defensa contra las Artes Oscuras. Allí encontrarás una serie de enigmas de depulso que ocultan prendas del conjunto de Herodiana. De acuerdo. Te avisaré si averiguo algo. Estoy deseando ver el famoso conjunto de Herodiana. Quizá lo copie. Supongo que debería buscar la sala secreta de la que me habló Sofronia. Suena interesante. ¡Rebelión! ¡Al ojo mora! Thank you.
más de un cero. Esta será la entrada de la sala de Herodes. Sala de Herodiana. Entremos a ver esos enigmas. ¡Rebelión! Veamos si Herodiana era tan buena como dice Sofronia. Huh?
el botón de volver a empezar. Interesante. Ese era el último. Parece que sí. Esta debe de ser la última prenda del conjunto de Herodiana. Es singular. No es raro que Sofronia quisiera verlo. Sí, dije que para siempre, pero no me refería a esto. ¿Y bien? ¿Ya estás contento? Por favor, espera. Sofronia, he resuelto todos los enigmas de la sala de Herodiana. ¡Increíble! ¿Tienes el atuendo de Herodiana? ¿Puedo verlo? ¡Claro! Aquí está. ¡Fabuloso! Tienes un aspecto tan imponente como Herodiana, la mayor maestra del depulso de todos los tiempos. En mi lista de héroes estás en segundo lugar. ¡Incendio! ¿Por qué tenemos que estudiar astronomía? ¡No es ni magia! Y lo que veo es el dragón. Significa emoción, supongo. A lo mejor te espera una aventura. Señoritas. Profesora Sa.
Astronomía no es adivinación. No leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano, ni tampoco en el fondo de una taza. Lo siento, los cielos permanecen borrosos para los soñadores. Ahora bien, si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda, puede que lleguéis a vislumbrar algo. Explicado queda, ahora coged vuestros telescopios. Hoy vamos al observatorio. ¿Que aún no tienes uno? No puedes excusarte siempre en acabar de llegar. Compártelo con el señor Takar. Espera, que puedo echarte una mano con... No, no. Intenta enfocarlo. Sin ayuda. Bien, espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas fuera de las clases. ¿Os queda claro? Profesora, hace un frío que pela. El frío no fue impedimento para los grandes observadores. No hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las Highlands desde las que contemplaron hace 1000 años las mismas estrellas que vemos nosotros. ¿Está claro? Pueden irse. Hola, creo que no nos han presentado. Me llamo Amit, soy un entusiasta de la astronomía. Hola, Amit, es un placer. ¿Ha dicho la profesora Sa que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra. Puedes tomarlo prestado el resto del trimestre. Eres muy amable, Amit. ¿Seguro que no lo vas a necesitar? Seguro. Es mi telescopio viejo. Por fin le he echado el guante al nuevo Celestia Contemplor. Supongo que habrás oído hablar de él. Bueno, claro que sí. Es el culmen de los instrumentos de observación astral. Pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal. Cristal cortado por duendes, encantamientos ópticos de primera. Odio que un instrumento así esté cogiendo polvo. Bueno, gracias, Amit. No es nada, no te preocupes. En fin, el telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo. No tiene pérdida. Tengo que... terminar algunas lecturas en el piso inferior. Ven a verme luego. Y trae el telescopio. Quiero hablar contigo sobre una cosa. ¡Rebelio! Sé lo de observar las estrellas tanto como pude. Para lo que ha servido... ¡Incendio! ¿Este era su antiguo telescopio? Parece prácticamente nuevo. Ah, una noche perfecta para verlo. Es la noche perfecta para... ¡Ah! ¡Hola! Tengo el telescopio. Es mejor de lo que pensaba. No le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera, pero... Hay algo más. Sí, ¿el qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablabas ya? Pues resulta que he estado leyendo sobre ellas. Parece que podría haber una aquí en Hogwarts. Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas. ¿Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda? Sí, ¿te animas?
No quiere ir conmigo nadie del club de Gobstones. Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno, son unos cobardes. Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas. Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos. Prometido. No me lo digas dos veces. En marcha. ¡Genial! No te arrepentirás. ¿Vamos? La mesa está en un muro del castillo ahí delante. Busca ¡Rebelio! Una plataforma de piedra que parece fuera de lugar. Lo sabremos cuando la veamos. Vamos allá, pues. Hay quien dice que la posición de las mesas la marcaron los centauros para su ritual de contemplación de las estrellas. Es agradable compartir la astronomía con alguien. Qué alegría estar aquí. Sienta bien salir del aula de No da tanto miedo por la noche, ¿no? Los de los Gobstones son un... Aquí estoy yo, en vanguardia. ¿Por qué no vas tú delante? Si lo tienes claro. ¡Rebelio! Un poco siniestro. Unas telarañas y... Nada de lo que preocuparse. Ah, sí, claro. No está tan limpio como había pensado. ¡Incendio! ¡Rebelio! Más telarañas. ¿Crees que habrá arañas por aquí al acecho? ¿Qué va? No tan cerca de la escuela, Amit. Venga, prueba. La constelación debería aparecer cerca del centro de tu vista. En cuanto hayas alineado el telescopio, podremos rellenar nuestro mapa estelar. Tenía razón sobre las mesas. Son portales a las estrellas lejanas, como decía el libro. Y tu contribución fue muy importante. No te preocupes, recibirás el crédito que mereces en mis memorias. Gracias, Amit. Ya tengo ganas de leerlas. Y yo estoy deseando escribirlas. Esto solo es el comienzo. Encontrarás más mesas como esta por el terreno y el bosque, esperando a ser descubiertas por astrónomos dignos. Alguien como tú, por ejemplo. Por cierto, no te molestas en devolverme mi viejo telescopio. Deberías quedártelo. Es muy generoso. Gracias. De nada. Tiene cristal cortado por duendes y una inscripción duendigonza. Yo hablo duendigonza casi fluido, ¿sabes? Para hablar duendigonza, todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's. En fin, qué bien que nuestra aventura fuera un éxito. ¡Nos vemos!